buenos días, mis amados hermanos. Dios me le bendiga mucho en este maravilloso día que el Señor en su gran misericordia nos ha concedido. En este momento me encantaría que nosotros iniciáramos con un ruego al Señor para que en este día Él pueda, a través de su palabra, transformar nuestro corazón. En esta mañana, oremos, iglesia, para darle la gloria y la honra que Él merece por los siglos de los siglos. Oremos, iglesia mía. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por darnos la gran oportunidad que todos nosotros tenemos en este momento para darte la gloria y la honra que tú mereces. Guíanos, Señor, en el transcurso de este viaje por tu palabra en esta mañana, que podamos, Señor, adquirir el conocimiento y la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Y guíanos y danos la fuerza, el poder que viene a través de tu Santo Espíritu, el amor y el dominio propio para poner en práctica cada uno de estos preceptos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mi amada iglesia, en el día de hoy vamos a continuar con esta serie de confinados, los hijos de Dios, ¿qué hacen mientras están en esa situación, esa circunstancia de confinamiento? Y hemos visto, ¿verdad?, en el transcurso de estas semanas, en estas semanas que han pasado, como hombres de Dios en las Escrituras pasaron por circunstancias similares o peores en muchos casos, pero qué cosas le acompañaron a ellos en el transcurso, ¿verdad?, de su confinamiento. ¿Qué hicieron? ¿Cómo respondieron a estas circunstancias de confinamiento? Pero nosotros hemos tenido varias semanas hablando acerca del confinamiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, y entre eso nosotros vimos lo que es el capítulo 4 de Mateo, donde se muestran tres grandes tentaciones que se presentaron y que Satanás le presentó a Jesús. Una de las cosas que aprendimos la semana pasada fue que el Espíritu Santo de Dios fue que llevó, ¿verdad?, a Jesús al desierto para ser tentado. Esto fue algo que nosotros hemos aprendido también, pero aprendimos también en la definición de Charles Stanley qué es o qué significa, ¿verdad?, la tentación. Charles Stanley citó de que es la incitación de nuestros deseos dados por Dios para que, él dice, para ir más allá de los límites establecidos por él mismo. Estas cosas son lo que dicen. Recuerden que la tentación no es pecado. Podemos ser tentados y no pecar. Pero cuando nosotros pasamos estos límites establecidos para satisfacer estas necesidades puestas por Dios, estos deseos que Dios mismo instaló, si podemos decir, integró en nuestro ser, pero también estableció límites para nosotros satisfacer esos deseos. Pero en ese trayecto el Espíritu Santo ha llevado a nuestro Señor Jesucristo al desierto para ser tentado, y el Señor nos ha enseñado en ese proceso de que todo, absolutamente todo, procede de Dios, y que la vida no solamente procede del pan, o sea, no solamente del pan, dice nuestro Señor Jesucristo, vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Esto me recuerda, hermanos, a lo que el escritor de los Hebreos dijo en su capítulo 1 con respecto a sustentar, aguantar, cuidar utilizando su palabra. Escuchen lo que Hebreos capítulo 1, el verso 3, 2 en adelante dice: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Escuchen muy bien, hermanos míos. Él mismo constituyó a Jesús como heredero de todas las cosas. Por medio de él, escuchen muy bien, hermanos,
y por medio de quien, por medio de él, también hizo el universo. Y sigue diciendo el siguiente versículo 3, él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas, oigan muy bien, hermanos, él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Esto es algo muy impresionante, iglesia. Nosotros tenemos que ver con mucha claridad qué es lo que nos está diciendo. Él ha constituido, él ha creado el mundo entero, el universo completo, pero él sustenta este universo, todas las cosas que él ha creado por el poder de su palabra. En general, lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha estado enseñando es a superar la tentación, ¿bien? A superarla. En la primera tentación fue que absolutamente todo, nosotros necesitamos comprender en medio de nuestro confinamiento que absolutamente todo procede de Dios, ¿bien? Todo, absolutamente todo. Y aprendimos también en su segunda tentación que aunque nosotros seamos hijos de Dios, a pesar de que nosotros seamos hijos de Dios, hermanos, no debemos tentar a Dios para nada. No debemos probarlo, por así decirlo, en nada, hermanos míos. No importa, porque nosotros sabemos que nuestro Dios tiene el poder y la autoridad para librarnos a nosotros de cualquier adversidad. Pero a pesar de eso, no debemos tentarlo, sino más bien que los hijos de Dios debemos desear mucho más que satisfacer nuestros deseos o que superar cualquier adversidad. Nosotros debemos de desear más la voluntad de nuestro Dios. Y vimos este maravilloso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo a punto, ya a horas de su muerte, decir: Dios, si es posible pasar de mí esta copa, pásala, pero que no se haga como yo quiero, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Ese debe de ser el deseo de todos nosotros. Pero vamos a leer el texto nuestro, porque esta es la actitud que todos nosotros debemos de tener cuando nosotros, aún en medio del confinamiento, necesitamos responder a eso correctamente de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestro texto en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, escuchen muy bien lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, dice aquí, al desierto, como habíamos dicho, para ser tentado por el diablo. Y después, dice aquí, de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está. Oigan bien, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará. Y dice aquí: y en las manos te llevarán. No sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Dice el verso 8 otra vez: el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces, dice las Escrituras, el diablo entonces le dejó, y he aquí, ángeles le servían.
Esto es algo grande, hermanos míos. Esto es algo muy importante comprender. En esta semana, mientras Joan estaba preguntando acerca de cuál era la idea de este mensaje y le estaba explicando todo acerca de lo que íbamos a hablar, él me dijo algo, una frase muy importante que quiero compartirles a todos ustedes. Él dijo: la adoración a Dios realmente importa. La adoración a Dios realmente importa. Esto es porque en esta última tentación, la idea de Satanás era que Jesús, ¿verdad?, le adorara. Pero en general nosotros comprendemos que Jesús es el Hijo de Dios. Lo único y al único que él debería adorar era al Padre, a Dios. Era lo último. Eso era lo único que él podía hacer. Era lo que él debía. Recuerden que él es la palabra encarnada de Dios. O sea, no podía hacer nada más que cumplir con la misma palabra que él había puesto. Él es un Dios justo. Así que Jesús solo debía adorar a Dios. Pero nosotros tenemos una noción real, correcta de lo que es la adoración, para que entonces luego podamos entender lo que nuestro hermano Joan me estuvo explicando y diciendo, que la adoración realmente importa. Pero para entender la importancia de la adoración, tenemos que saber qué significa la adoración. Muy bien, vamos a enfocarnos en algunas cosas, bien, para que nosotros podamos entender lo que es la adoración, porque la adoración es el acto quizás más humilde del creyente, porque la adoración lejos está de enfocarse en nosotros mismos, hermanos, mas sí se enfoca en aquel, bien, en aquel, en reverenciar, en homenajear a aquel Dios Todopoderoso, aquel que lo es en todo y por todo. O sea, todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él es. Por esta razón es que nosotros debemos adorar a Dios. Esto me lleva a entender otra de las cosas que acompañó, esta cosa que acompañó a nuestro Señor Jesucristo, que fue la adoración. Este es nuestro primer punto. Bien, la adoración. ¿Qué significa la adoración? Ustedes recuerdan, para dar un tips de lo que también pasó la semana pasada, pero dándole continuidad, a tres hombres que nosotros hablamos la semana pasada en el libro de Daniel. La semana pasada nosotros hablamos de tres hombres: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres se negaron a adorar la imagen de un rey llamado Nabucodonosor. Bien, este rey había puesto esta estatua, ellos no la adoraron y fueron sentenciados al horno de fuego. Antes de eso, ellos le habían dicho: nuestro Dios, al Dios que nosotros servimos, a ese Dios que nosotros adoramos, Él puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, rey. Pero si no lo hace, sepa usted, le dijeron estos tres hombres, que no adoraremos a tu imagen. Wow, qué impresionante convicción, como vimos la semana pasada. Pero escucha muy bien, porque algo sucedió después de que estos hombres habían respondido de tal forma. El rey se enfureció, mandó a calentar muchísimo más el horno de fuego. 7 veces, si no mal recuerdo, calentaron el horno y echaron a estos tres hombres allá. Obviamente, si lees las escrituras y lees la historia, ustedes se dan cuenta que Dios libró o tuvo el placer de librar a estos tres hombres y salieron de este horno ilesos de ahí. Ahora escuchen lo que sucedió y lo que dijo el rey Nabucodonosor al ver dicho suceso.
Así que Daniel capítulo 3, el verso 28. Daniel capítulo 3, el verso 28 nos dice: Habló Nabucodonosor y dijo: Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Dice que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes, miren esta parte, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro dios excepto a su Dios. Maravillosa, wow, maravillosa convicción de estos hombres. Y esta convicción de ellos afectó directamente a este rey, bien que él entendió, pudo entender con claridad: miren, estos muchachos, estos hombres me retaron a mí, que soy la máxima autoridad, los mandé a ejecutar, los mandé a matar, y Dios lo ha librado realmente como ellos dijeron. Pero la reacción de Nabucodonosor es: ellos ofrecieron su cuerpo antes de servir y adorar a un Dios excepto que a Dios. Pero lo impresionante de esta convicción es la forma de accionar de ellos. Porque una cosa es decir una cosa es tú hablar de que tú crees en Dios, y otra cosa es realmente confiar tu vida, tu ser, todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes a este Dios. Son dos cosas muy diferentes. Nuestro Señor Jesucristo, vamos a escuchar la respuesta de nuestro Señor Jesucristo nuevamente en este verso 10 del capítulo 4 de Mateo. Leamos nuevamente, hermanos míos, para tener una idea clara de lo que Él respondió a Satanás. Entonces Jesús dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él, dice las Escrituras, y solo a Él bien servirás. Ven cómo nuevamente en este punto, ubica en este mismo paquete, vamos a decirlo así, el servicio y la adoración. Lo mismo que sucedió también con Daniel, con estos tres hombres, Sadrac, Mesac y Abednego. No iban a adorar ni iban a servir a otros dioses, a ídolos. De esto viene de este mandamiento de Éxodos, también capítulo 20, que nos dicen o nos manda, nuestro Dios manda al pueblo de Israel estas cosas. Escuchen muy bien, Éxodos capítulo 20, versículo 1 al 5 dice: Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás, dice las Escrituras, otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás. Miren muy bien el paquete aquí. No lo adorarás, ni los servirás. Porque yo, y este es el porqué, esta es la razón, porque yo, el Señor, tu Dios, soy celoso. Porque yo, el Señor, soy celoso. He escuchado y he leído algunos libros acerca de que nosotros somos una fábrica de hacer ídolos. Bien, nosotros somos una fábrica de hacer ídolos. Hacemos ídolos de cualquier cosa. Bien, obviamente en el día de hoy
ha menguado mucho hacer estatuas de tal cosa, hacer estatua de un hombre, hacer estatua de un chivo, hacer estatua de todas estas cosas. Ha menguado mucho este tipo de idolatría. Pero la idolatría no es solamente una escultura. Bien, arrodillarte enfrente de una escultura o algo por el estilo, una pintura, un cuadro o algo por el estilo. La idolatría es poner cualquier cosa enfrente de Dios y servir incluso a estas cosas. Eso lo hacemos, hermanos míos, a diario. Eso lo veo a diario. Puede ser tu familia, puede ser un ídolo. Puede ser un ídolo tu trabajo, puede ser un ídolo tu carro, puede ser un ídolo tu celular, puede ser un ídolo. Hay muchas cosas, hermanos míos, que hoy en día podemos utilizar y ponerlo enfrente de Dios, bien, y decir en un sentido que eso es lo que me sirve, bien. Yo voy a servir a ese ideal, a eso que he creado yo. Puede ser incluso hasta nuestra propia justicia, iglesia. Nuestra propia justicia puede ser un ídolo también, donde nosotros tomamos nuestras propias decisiones basado en nuestra propia presunción de las cosas. Y esto es errado, hermanos míos. Así que no adorar a ningún otro Dios, no homenajear a nada absolutamente, pero tampoco, hermanos míos, servirlo, y mucho menos servirlo. Según lo que nosotros hemos leído, la adoración no solo es el homenaje o la reverencia que damos a alguien o a algo, bien, sino que también es el servicio que nosotros ofrecemos bien a Él. En esta palabra acerca de servir, es cuando nosotros nos esclavizamos a algo. Y no necesariamente en una forma de imposición. Bien, puede ser esa sujeción que nosotros decidimos sujetarnos o someternos a dicho pensamiento, a dicho ideal, a dicho ídolo que nosotros mismos podemos crear según la imaginación tan grande que todos nosotros podamos tener. Pero ahora sabemos por qué la adoración es realmente también importante. Es porque Dios es celoso de eso, hermanos míos. Dios merece toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Solo a Él debemos de adorar, hermanos míos. Importa porque nos ha rescatado, importa porque nos ha redimido, importa, hermanos míos, porque es celoso. Y a través de eso nos muestra el desagrado que Él tiene por el tipo o por cualquier tipo de idolatría en nuestras vidas. Bien, podemos hacer una pregunta, bien, una pregunta más. ¿Cómo podemos adorar? Bien, ¿cómo adorar? ¿Dónde adorar? Porque en este punto estamos confinados en nuestra casa. Bien, ¿cómo podemos ir al templo, a la iglesia, al local de la iglesia? Como ya no podemos hacer eso por este momento de confinamiento, bien, que tenemos en este punto por esta pandemia del COVID-19, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo adorar? Estas preguntas también las responde. Hay respuestas en las Escrituras para estas preguntas. Y nuestro Señor Jesucristo las responde. Se las responde a una samaritana a la cual Él le pide que le diera agua. Bien, y a pesar de todo esto que está sucediendo, podemos tener estas respuestas de nuestro Señor Jesucristo a esta samaritana. Escuchen muy bien lo que nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Juan le dice a esta samaritana. Él le dice: nuestros padres adoraron en este monte, bien, y vosotros, dice nuestro Señor, decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar, bien.
Ellos estaban diciendo que Jerusalén era el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo a la mujer: créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Iglesia, bien, Dios es espíritu, dice nuestro Señor Jesucristo. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Wow. Bien, así que Jesús ha respondido esto. No hay un lugar específicamente donde nosotros podemos adorar a Dios. La adoración puede ser en cualquier lugar. Nuestro Dios es espíritu. Él está ahí donde tú te encuentras ahora mismo. Tú puedes adorarle en cualquier lugar, andando por la calle, en tu casa, en el parque, en el trabajo. Todo el tiempo la adoración es un estilo de vida. No es una postura, no es un lugar. Para nada, no es si tú sabes cantar o no sabes cantar. No, la adoración es un estilo de vida rendido a nuestro Dios. La adoración es la reacción, hermanos míos. Es como nosotros reaccionamos a lo que Dios es y lo que Él ha hecho por todos nosotros, hermanos. La adoración realmente importa, como nuestro hermano Joan nos ha estado o me dijo a mí en esta semana. Y esta adoración debe de ser en espíritu, porque nuestro Dios, dice nuestro Señor Jesucristo, es espíritu. Entiendo que el Dios que adoramos lo ha hecho todo por nosotros, bien. Así que no importa el lugar, si es en un edificio, debajo de una mata, como nosotros decimos, no importa. Nuestro Señor Jesucristo, en este punto donde Él estaba siendo tentado para eso, estaba en un desierto. ¿Bien? Y esta fue su respuesta. Solo a nuestro Dios se le debe adoración. No hay excusa. No hay excusa para menguar nuestra adoración a nuestro Dios. Lo que debe menguar en la adoración somos nosotros, iglesia. Varias cosas importantes hemos aprendido en este proceso de confinamiento de nuestro Señor Jesucristo. Él fue llevado por el Espíritu Santo a ese lugar para ser tentado. ¿Bien? Pero en este punto Él nos ha enseñado de que todas las cosas proceden de Dios. Todo, absolutamente todo. Y que aún en medio de las dificultades, hermanos míos, aún en medio de cada una de estas tragedias y sufrimientos que nosotros podemos tener o pasar en medio de cualquier confinamiento, no debemos tentar a nuestro Dios, sino adorarlo, sin importar, hermanos míos, lo que tengamos o lo que nos falte o lo que nos ofrezcan a nosotros, no tentarlo. Debemos adorarle. Iglesia mía, quiero compartirle estas palabras que para mí me tocaron, porque adorarlo, iglesia, adorarlo, debemos adorarle. Debemos honrarle, homenajearle, darle todo lo que Él merece, porque Él es grande, porque Él es bueno y porque para siempre, iglesia, es su misericordia. Me encantaría que todos nosotros pudiésemos orar y dar gracias a nuestro Dios por todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho por su pueblo.
Oremos, iglesia. Dios y Padre Celestial, te damos la gloria, y la honra que tú mereces. Guíanos a través de tu palabra a poder ser cada vez más semejantes a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a tener como primera opción, Señor, tu palabra para responder a estas tentaciones. Ayúdanos a siempre estar pendiente en medio de estas tentaciones, a confiar en tu fidelidad, porque tu palabra nos ha dicho, el apóstol Pablo ha escrito en Corintios, Señor, a los Corintios le escribió que ninguna tentación que nos ha sobrevenido es sobrehumana. Pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación nos da la salida para que podamos soportar. Guíanos, Señor, a poder encontrar siempre, en medio de todo este confinamiento en el cual nos encontramos, en medio de todas las dificultades que podamos enfrentar, esa salida fiel que tú nos has provisto para soportar y librarnos de estas tentaciones. En el nombre de Cristo Jesús oramos todo para darte la gloria y la honra, la adoración que tú mereces, mi amado Señor. Amén y amén. Hermanos, Dios me le bendiga mucho. Quiero que cada uno de nosotros pueda estar, ¿verdad?, el próximo miércoles a las 7 de la mañana. Espero que cada uno de ustedes pueda aplicar todo esto a su vida. Llame a la iglesia, escriba a la iglesia a través de las redes sociales si hay algo que usted necesita. Bien, y recuerde también esta noche a las 5 de la tarde vamos a tener esta reunión de miembros. Importante, vamos a estar informando qué es lo que la iglesia ha estado haciendo en el área ministerial y en el área financiera. Ustedes van a tener toda esta información y que podemos darle las buenas noticias también de cómo Dios ha estado, ¿verdad?, bendiciendo a esta congregación de Vida Nueva, parte de su iglesia universal. Te damos la gloria y la honra a nuestro Dios porque Él es bueno y siempre lo será. Dios me le bendiga, iglesia. Bye bye.